Queridos amigos, bienvenidos a un capítulo más de Raíces Árabes. Estamos con usted siempre a través de Icalmedia, Mundo de la Música, BTR, GTD Manquehue, Telsur, Melevisión, también en Mundo, en el canal Goza TV, desde Valparaíso hasta la región de Los Ríos. Y los vamos a acompañar, como siempre, con una grata conversación. No queremos hacer un programa grave, no, un programa de entretención, de compañía. Y no está aquí Cosiades, no está aquí. Anda en Villarrica, ya vamos a tener un saludo de él porque siempre quiere estar. Pero tengo una sorpresa en este programa especial. Este es un programa que a mí me cuesta mucho hacerlo porque soy machista. No soy machista. Estamos en el mes de la mujer y vamos a presentar a nuestra primera panelista del programa Raíces Árabes. Señor director, usted tendrá aplausos para decir bienvenida Ivonne Abu Awad. Vamos a aplaudir un poco. Lo pronunciaste excelente. Bien, bien pronunciado. Sí, así se pronuncia, Abu Awad. Bueno. Gracias, Roberto, por tu presentación. La verdad que para mí es un honor pertenecer al panel de este programa que yo disfruto tanto cuando lo veo, me río harto con ustedes y ahora tengo la oportunidad de ser panelista. Aprendieron la lección. En el mes de la mujer se dignaron a invitar a una mujer. Así que felicitaciones por eso. Y nada, orgullosa de estar acá porque como... Tú bien sabes, yo soy palestina por todos los lados. Pero cuéntanos un poco, a ver. Tendríamos que decir que tú eres químico farmacéutica. Es verdad, farmacéutica de la Universidad de Chile. Todos los premios y todas las condecoraciones por una mujer, una gran empresaria, emprendedora en la cosmetología. Cosmética. Bueno. Sí, bueno. Pero tú le puedes contar a la gente. Estamos en familia. Me siento como en mi casa, de hecho. Literalmente. Bueno, yo soy primera generación de palestinos en Chile. Mis papás, ambos, mamá y papá, nacieron en Palestina, así que yo soy primera generación. Soy farmacéutico. Como palestina, la verdad es que tengo bien en la sangre las tradiciones. Yo hablo árabe, ¿ya? Cocino árabe, como se dieron cuenta hace unos pocos minutos atrás. Pertenezco al club palestino y toda mi vida ha girado en torno a la colonia árabe, orgullosa de serlo. Y he tenido la oportunidad también y el orgullo de representar a la colonia árabe en el mundo de la empresa. En alguna vez fue emprendimiento ya... El laboratorio Colorbel, que es mi laboratorio, lleva más de 21 años en el mercado, así que ya podríamos decir que estoy en categoría empresaria, siempre ligada y dando la cara por la mujer árabe, por la mujer palestina, en este caso en Chile. Así que feliz. Y bien estudiosa y bien matea, porque yo puedo mostrar aquí los apuntes, porque tenemos una invitada espectacular. No se los voy a contar todavía, pero para que se queden, Una paisana también, destacada en la política. Es difícil la política. Difícil. Yo tengo una hija que es periodista y que se dedica a política, algo que yo no hubiese hecho jamás. Yo siempre en el mundo de la entretención. La política es complicada. Ya vamos a hablar con una mujer que tiene mucho que decirnos. Fíjate que la semana pasada en Raíces Árabes presentamos un video que se hizo en... Arica,
la puerta norte de nuestro país, ¿eh? Arica, la ciudad de la eterna primavera. Así es. Y aquí tenemos un mail que nos llega y nos dicen que les gustaría y nos piden que si podemos repetir este flash mob realizado en la nortina ciudad por la Academia de Danza Árabe Bellísimas y donde participa el maestro argentino Amir Taller. Y como nosotros estamos aquí para complacer a la gente que nos pide eso, vamos a este musical, vamos a Arica. Vamos a Arica. تستخسرش فيها صوتك بتكتب بكرة بشروطك دي بشرة خير ومنادي عالصعيدي وابن أخوك البورسعيدي والشباب الإسكندراني لما دي لمة رجال وأنا هاجي مع السوهاجي والقناوي والسناوي والمحلاوي اللي مية مية والنوبل جمال ما توصيش السويسة الدنيا هايصة كده كده والإسماع اللوية يا مكاد العدا كلمني عالشرقوة وإحنا ويا بعض أقوى وإحنا ويا بعض Encantó ese musical. ¿Te gustó? Te digo la verdad. ¿Sí? Siempre he querido estar en un flash mob. Oye, tenemos que hacer uno. Tenemos que inventarnos o invitar a algún artista. Taisir Galium, la invitación está hecha para que organicemos algo, hagamos alguna cosa. Qué entretenido debe entretenido. Ser. Ahora yo te quiero hacer una invitación a ti. ¿Cuál? Estamos en el mes de la mujer. Me lo hicieron saber. Y tenemos nuestra invitada
estelar. Y yo quiero que tú la presentes porque tú la conoces más que yo. Así que ahí está. Señoras y señores. Bueno, quiero presentar a una amiga mía que la conozco hace muchos años. Nos perdimos por ahí un par de meses, casi un año, por la pandemia. Pero quiero que sepan que está acá con nosotros Marcela Sabat, nuestra querida entrevistada. Marcela es, todos ya la conocen, parlamentaria, dos veces diputada, senadora, y ahora ya dedicándose a su profesión como abogada, destacada paisana en el mundo de la política, mundo duro, pero que ella resistió y sobrevivió. Oye, muchas gracias Ivonne por tu presentación, gracias Roberto por esta invitación, por este espacio maravilloso, poder estar en el lugar donde uno finalmente se reconoce, ¿cierto? Las raíces que tenemos todos, por lo menos aquí, que corre por nuestras venas, raíces árabes, así que feliz, orgullosa de estar aquí. Queremos conocer, la gente quiere conocer un poco la otra faceta, ¿eh? Sí, no, claro. no la parlamentaria, como decía Ivonne. La simpática. La faceta paisana. No, hablar de... Comencemos hablando de tus raíces árabes. ¿Y cómo lleva esto? ¿Cómo en la vida diaria, cotidiana? Bueno, quizás es una de mis características más notorias en el mundo que me he desarrollado mayormente, que es la política. Y tiene que ver con esta sangre árabe que tenemos las mujeres árabes, con esta cosa bien de fuerza, de salir adelante, de monito porfiado, de caerse, volverse a parar, de tener mucha pasión en lo que hacemos. Yo creo que en eso es una característica importante de las mujeres. Yo creo que tenemos esa pasión. Yo creo que cualquier mujer que me está escuchando que tiene sangre árabe se va a sentir identificada. Que a pesar de los momentos tristes, de los momentos duros, que vienen mucho, conocemos también la resiliencia, eso que es característico también de los palestinos, que sufren en forma constante, ¿cierto? Tener que vivir asediados y en el fondo ocupados por otros. Y yo creo que eso me ha ayudado siempre a estar como bien en mi centro, bien parada, con los pies bien en la tierra, y sacando los proyectos que me propongo adelante con mucha fuerza y con mucha convicción. Bien, partió bien la ex senadora. Partió bien, y proyectos, como ella dice, que tienen relación con la mujer. Sí. Aprovechando el mes de la mujer y aprovechando que estamos hablando de la mujer árabe, fuiste impulsora de, yo creo que la mayoría de los proyectos que tenían que ver con el género. Hoy sí, mira, los últimos dos años en pandemia, yo creo que cumplimos un récord legislativo, saqué adelante casi 9 proyectos de ley. Eso de verdad, que en tan poco tiempo, aunque no lo crean, es un mérito. Fue una cuestión de locos, porque además fue trabajo telemático, yo embarazada además, sin prenatal, sin postnatal, pero había un modo que de verdad estaba muy necesitado en términos de lo que nos estábamos viendo, que eran muchas las mujeres trabajadoras, las mamás trabajadoras particularmente. Oye, acuérdense, cerraron las salas cunas, cerraron los jardines infantiles, los colegios. ¿Quiénes tienen que hacer cargo de los niños y de la niña? Las mujeres en Chile. Sí. Muchas mujeres sacando adelante igual a sus familias, cuidando a sus niños y diciendo aquí... A mí no me importa, yo voy con todo igual. Bueno, me tocó representarlas a ellas. Sacamos muchos proyectos adelante, el teletrabajo para las mujeres, el postnatal. Sí, eso del teletrabajo y todo, de las mujeres embarazadas, ¿no es cierto? Además, para las mujeres. Bueno, todo esto porque tú además lo estabas viviendo, ¿no? Estaba viviendo, pues, Roberto. Entonces, ya. Obviamente que sentía la angustia que podía sentir una mujer embarazada del riesgo de tener COVID y lo que significaba eso el año pasado, porque hoy día ya estamos vacunados, sí, ¿cierto? Y como más relajo. Sí. En cambio, cuando uno lo veía en la tele los primeros meses, era complejo, era bien difícil. Yo, y esto también, esto sí que es una infidencia porque no lo he contado en ninguna parte, me enfermé 2 veces de COVID. Dos veces me contagié de COVID. La primera, el primer año, los primeros meses, en mayo, cuando salía en la tele que todos se morían, sí, que era terrible, y por Dios que me sentí mal, porque 24 días aislada de mi hijo, de un año en ese entonces. De mi familia completa y con neumonía me tuve que ir lo pasé mal la primera vez, muy mal. Pero además yo creo que el estado anímico no ayuda.
El hecho de que veíamos noticias todo el día de esta enfermedad, de Sí. cómo se moría gente muy joven, eso también yo creo que no me hizo bien. Bueno, la segunda vez estaba embarazada. Perdona, yo pensé y hasta ahora que cuando te da ya quedaste como inmune. Claro, y así no es, po. Lo que pasa es que ya ha pasado mucho tiempo, o sea, Ha ya te lo pasado mucho tiempo podí. Sí, y po. bueno, a mí Es me que llevaron mi caso le dio al la estudio. peor, por la que venía con toda la fuerza, la Claro, pero a primera. mí también me dio esa, pues yo estuve También. hospitalizada. No, imagínate. Pero como ¿Dónde buena está mi mujer ahora, pero como mascarilla? ahora salimos adelante, ¡Adelante! ¡Qué tanta ¿cierto? cuestión! No, y la segunda vez me dio embarazada, era otra cepa distinta, me estudiaron y todo el cuento, pues si no Ya. fue así el lote. Y obviamente que me asusté, pues porque había riesgo de caer en el fondo en la UCI y todo eso. Doble riesgo por solo estar embarazada. Y obviamente que ahí me vino toda la preocupación de la mujer, por las otras mujeres, por las mujeres trabajadoras que sacan adelante a sus familias. Y bueno, hicimos el proyecto de este teletrabajo para las embarazadas, también lo hicimos para las madres que tienen hijos menores de 8 años, logramos ese teletrabajo, oiga, lógicamente a todos quienes por la naturaleza de sus servicios pueden cumplir el teletrabajo. Logramos el postnatal de emergencia, quiero alargar el Sí, postnatal tres sí. meses más, lo hicimos por dos veces y ahí... Yo sé que muchos hombres pueden decir, pero pucha, le alargaron un tiempo que finalmente están fuera del trabajo. Pero estaban en plena pandemia y necesitaban una fórmula para poder cuidar a su hijo. Sí, Si eso era. sí, sí. Y no era más, y no estábamos regalando tiempo, estábamos entregando una solución a muchas mujeres. Así que de verdad, muy honrada de haber estado en un lugar tan como... no sé, es como, a mí me decían cada vez esto de que un chileno, una chilena vota por ti. Tú te das cuenta que van a un lugar súper secreto Sí. y entregan toda su confianza a una persona. Haber estado en ese lugar, éramos, cuando yo llegué tenía 27, 26 años, 150, éramos 120 diputados en ese entonces, éramos 13 mujeres, o sea, muy Sí, distinto a lo que es hoy día. exacto. Luego pasamos a los 155, fuimos subiendo un poquito más, de un 23%, ahora llegamos a un 32%, pero el trabajo que hicimos, o que al menos yo hice esos 12 años, fue en pro de la mujer, del adulto mayor, de los niños, de las niñas, de las personas que tienen alguna discapacidad. Y me siento muy honrada de haber estado ahí. Estoy súper contenta hoy día de poder decir que además fui senadora ahora un periodo de 2 años y que logré muchas cosas. Estoy segura que condiciones mejores para los chilenos y para muchas chilenas. Así que... En el nombre también de mucho de la colonia árabe en Chile, siempre Sí, por ligada a la supuesto. comunidad palestina, siempre con la compañía de la comunidad palestina, velando también por los derechos de los palestinos fuera de Chile, y de cómo honramos también nuestra sangre, cómo honramos a nuestras raíces, ¿cierto? Como este mismo programa así lo menciona, y cómo honramos a nuestro antepasado, Sí, cómo, tal cual. de cómo hoy Y día podemos ser. no solamente está honrando a los descendientes, a los palestinos, no, a la colectividad árabe. En general, a A todos, los árabes porque como todos nos colectivo, sí. sentimos muy bien representados. En el caso, digamos, orgulloso de que tú estuviste ahí, Sí, muchas hiciste, gracias. dejaste una huella importante. Así Sí. que, qué felicitaciones. Muchas Ahora, gracias. tú le querías preguntar algo del machismo, ¿Cómo ¿eh? fueron ahí los codazos? Sí. ¿Te tocó dar muchos codazos? Mira. Ivonne, tú me preguntabas fuera de cámara cuando estaba probando tu rica comida, que por Dios que cocina rico esta mujer, porque las hojitas de parra que comimos ahí, Roberto, Sí, muy espectacular. Tan rica, sí. sabrosas, ricas, ricas. Así que muchas gracias por eso. El mundo de la política es un mundo de hombres, po. O hasta hace poco era un mundo de Como el hombres. mundo de la empresa, Como el mundo de la empresa, en el mundo donde tú también conoces donde yo me he mucho. mudado ¿Cómo bastante. nos movíamos las mujeres hace 10 años atrás en estos mundos? Muy distinto a lo que es hoy día, ¿o no? Y yo partí hace 21. Imagínate, ¿cómo eras a 21 años? No. Tú, yo creo que más de una anécdota tiene Más. que Hoy, hace tener, ¿o no? 21 años era otro mundo. No, de Era otra partida, cosa. otro mundo. no, Más de sí, alguna anécdota tienes otra que tener, ¿o no? cosa. Mucha, o Mira, yo sea. te voy a contar una. Para que tú me puedas contar también una de ping-pong. Hace 12 años atrás, cuando efectivamente Dos. éramos 12, A dos. cuando yo entré, éramos 13 mujeres de 120. Habían estas comisiones que éramos 12 personas, 10 personas, y uno llegaba a la comisión y te presentan como cualquier diputada más, un miembro, Sí. una diputada, una persona electa soberanamente por el pueblo de Chile, igual que todos los hombres. En ese entonces yo llego a la comisión
Y un hombre me dice, ay, pero Marcelita, qué bueno que usted llega a esta comisión, a la Comisión de Seguridad Ciudadana en ese entonces que no tenía mujeres. Yo fui la primera presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana. Y qué bueno que usted venga a esta comisión a adornar esta mesa. Y yo, fíjese, ¿eh? Usted me dice que yo vengo a adornar esta mesa. Bueno, yo le comunico que yo soy una mujer electa, en el fondo, de la misma manera que usted fue electo, y yo no vengo a ganar ninguna mesa, yo vengo a trabajar y vengo a representar a los chilenos y chilenas que votaron por mí y que me eligieron para yo estar en esta mesa igual que usted. Así que por favor, no se refiera de esa manera. Hace 12 años, esta niñita tal por cual que me No, viene a hablar claro, así, obvio, po. esta niñita tal por cual que me viene a hablar así, que viene, que se cree, que densa, que pesada, que no sé qué. Pero yo me estaba sintiendo pasada a llevar, pues si yo no soy ningún adorno. No Ni era hace 12 florero. años, ni hoy día, ni. Yo iba a trabajar como todo. Entonces, de alguna u otra forma, ese párele carro que hice, Marca Sirvió. un precedente. Pero marca el gallo, no va a volver a atreverse a No. decirte una cosa así. Pero además, otra característica de las mujeres árabes. Sí, es verdad. Lo hablamos con León. Sí. El hecho de que uno sea. Un poquito cara de palo, quizá, o que tenga una personalidad más marcada y que no se deje pasar a llevar, La es mujer súper de la árabe tiene mujer una árabe. personalidad especial. Fuerte. Es Sí. que yo creo que es consecuencia de vivir en el mundo árabe, que es un mundo machista. Entonces, siempre hemos tenido que hacernos valer de alguna forma. Y para hacerte valer, la única forma es hablando golpeado, hablando fuerte, pegando codazo. Entonces, al final, yo creo que ya por cansancio la sacamos. Y también porque aprendimos de los hombres. Yo tengo tres hermanos hombres, yo soy la única mujer. Yo también, dos Imagínate, hermanos hombres. puro hermano hombre. Entonces al final yo creo que uno aprende de eso. Yo creo que al final del día el machismo dentro de la casa termina siendo una enseñanza para nosotros. Sí, porque es un machismo distinto, diría yo. Como es un machismo que tiene historia, que tiene años para atrás, al menos a mí el machismo no me tocó en términos negativos con mi trayectoria o mi carrera, porque fue mi padre el que me dijo, vamos, atrévete, yo te empujo, yo te ayudo. Entonces, Ya, perfecto. aquí hay un machismo que puede Porque, ser muchas sí. veces malentendido, pero que en términos de concepto o hablando de léxico ya propiamente tal, tiene Otro fondo. otro fondo, porque el machismo es, o sea, se refiere a los derechos exacerbados del hombre, que lógicamente van en contra de los derechos de las mujeres. Entonces, tiene Sí. una cosa negativa. Pero cuando hablamos de lo que pasa en las familias árabes, al menos en la que me tocó a mí, sí hay mucho de Y cultura también una machista. sobreprotección a la Pero hay mujer. una cosa Sí, sobreprotección, hay una sí. cosa de Bueno, sí, cariño. también cómo lo vives tú, cómo lo viviste tú, cómo lo vive uno en su casa, en la infancia. Yo la verdad que puedo decir que en mi casa no hubo machismo de parte de lo que de mis padres, por ejemplo. Porque yo sé de otra familia donde sí el papá era muy muy machista. Es que a ¿Ya? eso súmale que yo A soy mí no me primera tocó vivir generación. eso, a mí no me tocó vivir eso, Yo pero soy primera sí. generación. ¿Y tú? No. Yo creo que en la parte más interna, más del día a día, sí me tocó tener que Ya. decirle, pero puta, ¿por qué no se pueden parar ellos también de la mesa y recoger los platos y hacer sus camas? Bueno, yo no me siento machista y mis hijas, claro, dicen, papá, ya. Pues. Párate. Sí, pues ahora yo puedo decirlo a esa cámara, puedo decir perfectamente que me ha tocado lavar platos, planchar, Corresponde, no, porque no pues. tengo idea, ¿ya? Es Pero fácil. sí, me ha tocado lavar platos, no cocinar porque tampoco, ¿No soy sabes? nulo. No, una pizza sí, pues yo voy a hacer Ah, la ya. pizza, Ya, pues. ya. Y yo creo que hoy día Pero. eso ha cambiado mucho porque hay mujeres que ya no nos gusta estar inmersa en ese mismo lugar donde estuvimos alguna vez. O sea, Sí. yo le contaba a Libón, yo tuve hace muchos años atrás un pololo sirio. ¿Ya? Era Sí. sirio. No diga el nombre, No, por pero ¿cómo favor. se te ocurre? Si le tengo mucho cariño, le tengo mucho cariño Sí. hasta el día de hoy. Pero me llamaba la atención que no supiera cortar el pan, que no supiera cortar el queso, que no. Me llamaba mucha atención y dije, oye, pero esto se extrapola en otras situaciones, no solamente tiene que ir con una cosa cotidiana de que no pueda, en el fondo, cocinar dos cosas o un Oye, huevo. pero sí, yo escuchaba en mi casa, mi mamá decía, ya. Éramos cuatro hombres. Ya. Los hombres fuera de la cocina. ¿Viste? Ahí Sí, tenemos son las mismas responsabilidad, mujeres. las Las mujeres mujeres. también, Totalmente. ya. Sí. Es una cosa Es cultural cultural. que ha costado mucho
Yo creo que hoy día ya no es tanto tema por esta revolución Sí, mundial de está la mujer. cambiado, sí, Pero está, vivimos. Ha obviamente cambiado. tus hermanos tienen que haber apoyado en todo lo que tú has hecho estos 20 años, ¿o no? Sí, Ah, pues. Por eso te digo que absolutamente. hay un machismo que en términos de léxico, en términos del concepto, que es negativo y que tenemos que terminar con eso, es distinto a las familias árabes. Yo creo que la familia árabe también pasa con esta sobreprotección que tienen los hombres de las mujeres, del cariño, de querer cuidarnos, de que no nos pase Exacto, y eso nada. viene en la tradición, Sí. ¿ya? Muy arraigado, Pero porque hoy día ha cambiado un hoy día poco. ha Yo cambiado estoy harto. casada con un sirio hoy día. Sí, ¡Otro! otro. Le Después, gustó el tema. claro, y yo después de haber tenido esa experiencia dije nunca más, pero hoy Nunca más día. un paisano y terminó Pero hoy con día mi otro marido paisano. es el primer promotor de que yo trabaje, de que yo me sienta realizada, de que yo en el fondo me siento una mujer íntegra en lo que yo quiero y me quiero que lo que quiera desarrollar, porque sabe que así voy a ser mejor pareja, mejor mamá y todo. Entonces, Sí. hay un cambio cultural importante, generacional, pero que va muy acompañado de lo que decíamos, de la protección, del cariño, de cómo los hombres no, nos tratan al menos Yo creo que cuando son quedan cariñosos, pocos árabes. machistas, o sea, deberían quedar pocos. Deberían quedar poco. Deberían quedar Quedar pocos, siglo al XXI. menos porque les dé, al menos públicamente no puede serlo. No, y aparte No. que la mujer sin duda es un complemento, un gran aporte y se nota la diferencia Habría que cuando. preguntarle a la gente, ustedes que están ahí en casa, ¿existe el machismo ahí? ¿Los amigos conocen gente machista? ¿Está el machismo ahí? Se habla en las casas. ¿Se habla? Ah, Bueno, es tema, si es dejemos que tema, lo hay piensen, machismo. vamos a ir a una breve pausa comercial y volvemos aquí en Raíces Árabes. Los primeros árabes que llegaron a Chile se encontraron con gente maravillosa en esta tierra santa. Así es, y ahora nos toca a nosotros compartir con ustedes los secretos y tradiciones del mundo árabe. Bienvenidos Bienvenidos a a Raíces Raíces Árabes. Árabes. Estamos de vuelta después de nuestra tanda comercial. Y volvemos con nuestra querida amiga y entrevistada Marcela Sabat. Marcela, tu apellido es de origen palestino. Sí, palestino. ¿Has estado en Palestina? Yo tuve una experiencia bien, bien distinta a la que podemos tener los palestinos en Chile de cuando viajábamos, ¿cierto? Generalmente fuera, porque yo conozco la Franja de Gaza. Una franja que conocido por todos, es cierto, está en Complicado. constante Por el Lugar con frío. mayor, uno de los lugares con mayor Sí, densidad además, es el lugar poblacional. más poblado del mundo. Sí. Y es un lugar de verdad precioso por naturaleza. Si ese lugar pudiera tener las condiciones normales, digamos, de Sí. vida, sería un lugar turístico maravilloso para poder ir a las playas bonitas que tiene. Pero fue bastante particular esa ida a Franja de Gaza. Yo fui con un grupo de parlamentarios de todo el mundo para conocer en tierra, digamos, En en terreno, lo que terreno. estaba pasando con la ONU. Y así todo, tuvimos bombardeos, tuvimos cosas bastante complicadas.
Y como yo les decía a un inicio, bueno, para mí hubo un antes y un después de ese viaje en la vida. Como que me sentí muy identificada con estos palestinos que salían adelante después de un bombardeo, que abajo la casa el otro día construyéndola de nuevo. Niños que en el fondo estaban mutilados y que daba lo mismo, igual eran campeones en lo que se le propusieran. Y fue fuerte y me di cuenta que era la resiliencia en sangre y que de alguna otra forma eso nos tenía también a nosotros los palestinos en Chile con mucha fuerza luchando para que ellos tengan cierto un mejor porvenir. Y también tuve momentos muy agradables, mis amigas de unas parlamentarias palestinas y unas hijas de palestinas que iban ahí y me llevaron tal como si fuera Sex and the City a una pieza oscura. Yeah. Me mostraron sus ropas debajo de estos pelos que tenían, ¿no? Y nos pusimos a conversar, me sacaban fotos, me tocaban el pelo, fue demasiado entretenido y me llevaron a un matrimonio árabe muy entretenido con las tradiciones y las costumbres, de verdad. Hubo un minuto que se fueron todas a descansar, todos los parlamentarios a descansar, y a mí me fueron a buscar, me llevaron, iba con todo tipo de protección y todo, porque estaba difícil la cosa. Sí. Ahí. Pero me metieron al matrimonio como si fuera una más, así que lo pasé muy bien. Pero como te digo, yo creo que quizás es un viaje uno de los más importantes de mi vida, porque conocí la realidad y de dónde vinimos también, pues de esa lucha constante y de ese querer siempre levantarse y salir adelante. Así que un honor para mí haber conocido eso en directo. Oye, y se habla mucho de la hospitalidad, de que ellos tienen el corazón, pero así abierto a la gente que viene de afuera. Son puro cariño. Y la felicidad que se les ve en los ojos, en la mirada, cuando uno les dice que viene desde tan lejos, porque es un viaje larguísimo. Nosotros sí. Además tuvimos que entrar por Egipto, luego tener que irnos por vía terrestre, nos demorábamos harto tiempo en llegar, y ellos se ponen muy felices. Entonces tienen siempre comidas, pero preparadas para el que llegue, banquetes gigantes, con también las faltas que tienen, ¿cierto? Tienen precariedad en ciertos alimentos, pero así se las arreglan para preparar cosas exquisitas, y con mucha alegría cuando les contamos de dónde venimos, que conocemos su realidad y que estamos desde la organización internacional preocupados por la causa, preocupados por lo que están viviendo para que tengan un mejor, digamos, porvenir en lo que viene. Entonces fue bastante bastante bonito también la cobertura mediática. O sea, hay una preocupación cuando llega un turista, y más si es que una mujer, digamos, que no tiene las costumbres de ellos, ¿cierto? Que no vas tapada entera, tienes obviamente la preocupación de ir con ropa más holgada quizás para respetar sus costumbres, pero les llama mucho la atención los gestos de la cara, el pelo. Yo me acuerdo que a mí me tocaban el pelo. Pero de verdad fue muy bonito, porque también para ellos tiene que ver con una cosa de esperanza, ¿cierto? Con una luz de esperanza de creer que va a terminar lo que están viviendo. De tener algo mejor. Sí. ¿Y hablamos árabe aquí? Yo tengo que... Por mi Sidi, que en paz descanse, el padre de mi padre, que hace poquito se fue al cielo, pero era mi... Y es mi protector y es mi abuelo así del alma. Me enseñó puras palabras cochinas. No se pueden reproducir. No las puedo decir porque lógicamente que nuestro público las va a... ¿Y él nació ya? No, nació la Sisti, la mamá de mi Sidi. Ah, ya. ¿Y ella era...? ¿Qué le dio? Ella era... Sabat Marcos. Perfecto. Fue Marcos. Así que tu idioma árabe no funciona mucho. No es el mejor. Por ahí, no es por ahí el rondamos. Mejor, así que prefiero no reproducir todas las palabras que me sé, porque me sé varias, pero me sé todas no, las... No se pueden decir aquí. Pero escucharla, sí, dijiste que cocinabas. Estuviste en un programa de televisión también donde cocinaste cosas ricas árabes. Estuve en la Divina Comida de televisión, que lo repiten a cada rato, fue hace mucho tiempo atrás. Ya, pero es verdad que se cocina, ¿o sí, no? Sí, yo cociné, oye, son cuatro días de grabación. Sí, y es un día completo en un tu día casa, por ejemplo. Cocinando. Sí, yo llegan los productores, todo el tema. Todo el día cocinando, y además, como a mí se me ocurrió cocinar nada más, nada menos que hojitas de parra, repollito, zapallitos, papa.
Oye, me quedé en la noche trabajando porque iba al congreso, llegaba a grabar en la noche, empezábamos más tarde, terminábamos a las 4 o 5 de la Sí. mañana y ahí me quedé haciendo el postre. No, pero fue una cuestión de loco, pero Te me luciste. lucí. Me Qué lucí, me quedaron rico. ricos, me enseñó Entretenido. mi Pero madre tú que cocinaste. yo cociné. Ya, o sea, Pero no le es enseñó que la para la mamá. tele nomás que estoy Mi cocinando y mamá después. me ayudó con el hummus. Pero la mamá no es Ya. paisana, porque eso es Sí, lo. pues mi mamá no es paisana, pero como no es Eso es lo paisana, meritorio. También a hacer las hojitas de me parra. enseñó mi Eso es madre, meritorio. meritorio, porque en el fondo ella, Sí. para conocer la cultura de mi padre, aprendió, me enseñó a bailar, a danza árabe. Yo tengo movimiento de caderas árabes, pero oigan. Oye, tú estudiaste actuación. Estuve ¿Ah? unos cursos ahí, me hubiera encantado también haber ¿Y poder seguir esa por línea. qué la idea de tomar ese curso? Me gustó en algún minuto no seguir la carrera de derecho y ser actriz, pero son cosas que a uno le pasa cuando uno es muy joven. Quise incursionar Quise incursionar en en el eso. mundo de la Oye, farándula. Me ya encanta. estamos llegando al final de esta entrevista. Para mí ha sido súper difícil estar aquí porque yo ¿En estoy acostumbrado serio? a estar con un machista, el Kiko Siade. Pero no fue agradable, no fue algo No, que se te dio rápido. ha sido Ah, ya, maravilloso. porque dijiste difícil, Y, pero, po. mire, ahí me está avisando el director que está Kiko Siade en Villarrica, Ah, te van a quería estar quiere presente. estar Estar presente. presente. No, y más encima le dice machista, van a decir, pero ¿cómo que Ay, no, machista? veamos qué nos Ay, dice Kiko ¿qué va a Siade. A ver, decir a ver, Kiko que a está en el ver, sur? escuchamos. Desde acá de Villarrica les mando un saludo a mi amigo Roberto Apud, a Ivonne Abuaguad, nuestra nueva panelista, el poder femenino en raíces árabes y nuestra querida invitada Marcela Sabat, ex senadora de la República. Así que un saludo desde Villarrica, el volcán, y tenemos luna llena hoy día en Villarrica. Hasta la próxima. Qué suerte el Kiko allá en Villarrica, qué lugar Pasándolo, más hermoso, tal la bonita mezcla esa región. perfecta, Y que la luna volcán y llena, el lago, volcán encima nos saca a Villarrica. pica con la luna. Bueno, pero él está en Villarrica y yo decía, este programa ha sido distinto. Él se lo perdió. Él se lo perdió, Sí, pues. diferente, yo estoy feliz. Quédese en Villarrica nomás y páselo bien. Marcela, te vamos a despedir, pero no podemos despedir sin preguntarte en qué estás. Mira, ahora estoy muy entretenida. Después de estos 12 años en política, estoy trabajando, estoy desarrollando unos dispositivos para trabajar en las empresas, de agregar valor de lo que trabajé y conocí tanto en mi carrera como parlamentaria, sobre todo en desarrollo de equidad de género en las empresas, en el área privada, también en lo que tiene que ver con la inclusión laboral de personas con discapacidad. Y estamos generando ahí harto trabajo desde una institución, desde una fundación y también desde una sociedad donde estamos entregando todo lo que aprendimos durante 12 años, que lo hicimos en políticas públicas, lo queremos ahora llevar a las empresas que hoy día tienen un alto interés en poder mejorar sus políticas internas, sobre todo lo que tiene que ver con la equidad de género. Así que contenta desarrollando No. eso y que se venga lo mejor nomás. Pues muy contenta de haber Espectacular. estado aquí también. Sí, trabajólica esta Es mujer. trabajólica y no solo eso, sino que tiene un bebé de 5 meses y Sí. tiene otro ya de 3 años, más León y mi grandecito. gracia. Soy No, madre hoy escucha. día, muy distinto a lo que era hace 12 años cuando me Otra cosa es con guitarra. conociste. Bueno, oye, en realidad, ¿qué decirte? Agradecerte tu Muchas presencia aquí en gracias, Raíces Diego. Árabes, en este primer programa también Oye, de un Ivonne, honor ¿ya? haber sido la primera invitada mujer con la primera Una panelista panelista mujer mujer, árabe de sangre fuerte. Así que muchas gracias, un árabe honor por poder estar donde nos aquí y miren. feliz de venir de nuevo, ¿eh? Yo lo Ya, digo al pero tiro. vamos a poner como ¡Va! segunda panelista, Oye, dejamos a Kiko sí. Oye, Siae, entre las al dos. Kiko Siae lo dejamos ya definitivamente. Saludo a Villarrica de nuevo. Bueno, pero ¿sabéis qué? Vamos a seguir con las mujeres, ¿ya? Y te voy a invitar, porque ustedes seguramente escucharon hablar de, o vieron algo de Tierra Palestina, ¿ya? Siempre, po. Bueno, vamos a ir a un compacto para seguir recorriendo con Eli Casis, Nuestra Tierra querida Eli. Palestina. Perfecto. Sí.
solo 9 kilómetros de Jerusalén se encuentra Belén, una ciudad de las más antiguas del mundo, donde se supone nació Jesús. Con una arquitectura diversa y laberíntica, Belén y sus alrededores acumula historia. Y sin embargo, languidece frente a los bloques de hormigón de 8 metros de altura que forman el muro de separación con el Estado de Israel. Aquí empezó todo. Estamos en la entrada de Belén y por este arco pasó José con María embarazada a buscar refugio para dar a luz. Esta es la calle La Estrella. Esto es Tierra Palestina. Me atrasé, me fui a tomar un juguito de naranja. Mi desayuno, recién exprimido. Bueno, Eli, antes de entrar, para decir que esta fachada aquí que tenemos ya no es de la primera construcción, no es original, es de la segunda, hecha por Justiniano. Espérame, ¿cuándo se construyó por primera vez la iglesia? Bueno, por primera vez la iglesia fue construida siglo IV, exactamente año 326 después de Cristo, por Santa Elena, mamá de Constantino. Por supuesto, durante historia, todas... ¿Pero por qué la construyó? La construyó para conmemorar el nacimiento de Jesús. Lo construyó encima de la gruta donde nació Jesús, para conmemorar. De pura buena onda, ¿no? De pura buena onda, y gracias a ella tenemos lugares sagrados que siguen conservados hasta el día de hoy. Qué increíble. Sí, porque ella hasta ese minuto obviamente no era una santa, sino era una señora que tenía una muy buena situación. Poder económica, la mamá del emperador, por supuesto. De buena onda, y porque se convirtió a cristiana. Y por eso quiso volver a la Tierra Santa para buscar lugares sagrados y construir iglesias importantes. Mira qué power ella. Sí. Ahora, por supuesto, durante historia, todas iglesias de la Tierra Santa fueron destruidas y reconstruidas. Entonces, en el año 529, samaritanos destruyeron todas iglesias de la Tierra Santa y la iglesia Natividad brutalmente fue destruida por ellos. Patriarca de aquí mandó pedir ayuda a Justiniano para venir a reconstruir por segunda vez. Por eso, del 4 aquí no hay esto de la segunda reconstrucción. Justiniano es el último emperador romano. Ajá. Es preciosa. Es muy linda. Muy linda. Amal, tú no tienes idea, bueno, sí tú sabes, pero el significado que tiene esta puerta para mí. Sí, yo sé. Tu abuelo lo abría porque siempre era la llave con la mano de los ortodoxos. Sí, mi abuelo, mi bisabuelo era sacerdote ortodoxo, tengo que decir que se casan y tienen hijos porque si no, no podría ser. Claro. Y él era párroco de aquí de la iglesia de la Natividad y él tenía la misión de abrir la puerta de la iglesia todos los días. Ahora, Eli, tú sabes que esta puerta pequeña se llama la Puerta de la Humildad. Fue bajada siglo XVI, Imperio Otomano, y bajada por dos razones. Una razón, primero para prohibir la entrada de caballos y guerreros y animales dentro de la iglesia sin respeto. Y dos, porque cada uno de nosotros va a entrar, tiene que bajar cabeza como señal de respeto, reverencia, humildad al lugar de nacimiento de Jesús. Hoy en día esta puerta pequeña es la entrada principal de la iglesia. Antes no. Antes no, había otras, claro. Hemos hablado que toda esta fachada es de Justiniano, de la segunda reconstrucción siglo VI. Y la entrada de la puerta siglo VI, mira este lintel, todo esto tan grande era. Ah, era grande. Claro, era grande la entrada. Entonces, periodo cruzados, lo bajaron. Claro, y ahí se puede ver que está cortado, ¿no? Está cortado porque estas son fortificaciones. Claro. Para sostener las paredes. Claro. Siglo XII por los cruzados fue bajada y hecha en forma de arco. ¿Te estás dando cuenta que hay un arco? Claro, incluso el arco fue cortado aquí, claro. Por esta pared. Y finalmente la puerta pequeña de la humildad, que es la entrada principal. Qué hermoso. O
posible. ¿Entramos? Ahora prepárate para conocer la iglesia más antigua del mundo, 1700 años. Oh. Sí. ¿Vamos? Súper activa, porque acaban de hacer una misa, una misa de muertos, un recordatorio de muertos. El otro día había un funeral, todas las mañanas hacen misa. O sea, no es una iglesia así como ornamental, es una iglesia activa. Realmente sí. Hemos hablado de que es la iglesia más antigua del mundo, ¿cierto? Sí. Es la más antigua del mundo que todavía funciona. Mira. Sí. Ahora, hemos contado... ¿Se casan? ¿Hacen matrimonios acá? Claro, matrimonios, bautismos, casamientos, velorios, todo. Es celebrado aquí, porque activa la iglesia. Qué emocionante casarte acá. Sí, yo me casé aquí. ¿Tú te casaste acá? 30 años atrás. Mi marido de la iglesia ortodoxa griega. Capaz que yo me voy a casar de nuevo acá, imagínate. Capaz. Eli, hemos hablado de que la iglesia es dividida en tres y esta es la parte mayor que es ortodoxa griega, que no se te olvida que la mayor parte es controlada por los ortodoxos. Sí. Entonces, esa parte alta es donde se celebra todo. Esto es el iconostasio, que significa una pared llena de iconos, que es la parte más importante de la iglesia ortodoxa, porque separa iglesia, que es aquí, del altar. Por eso no hay altar aquí. Claro, y aquí pueden estar solo los sacerdotes. Adentro. Adentro. Sí, solo sacerdotes. Entonces, el día domingo, por ejemplo, para celebración de misa, abren esta puerta pequeña del medio. Cuando los abren, puedes ver altar atrás y Santísimo encima. Ellos todavía siguen las tradiciones antiguas como periodo bizantino, que nunca dejan en contacto directo la gente con el Santísimo. Siempre es separado. Increíble. Me estaban contando las personas que estaban restaurando que hicieron un pequeño cuadradito de ejemplo. ¿Qué pasaba si restauraban ahí? Mira, si tú te fijas, ahí eso que está en dorado. Sí. Eso no es que esté pintado en dorado, sino que lo limpiaron. Lo limpiaron. Mira, lo limpiaron. Se ve espectacular. Se ve increíble. O sea, si limpiaran todo el altar, bueno, no hay plata para eso. O sea, habría que hacer un nuevo proyecto. Y si limpiaran todo el altar, quedaría dorado, porque todo eso está con láminas de oro. Sí. Todo el altar. Imagínate, qué se increíble. Va a ver espectacular. Eli, ¿tú sabes la edad de este altar? No. Del medio, más o menos este metro hacia abajo, es del siglo XVIII. Y del medio, toda parte alta, es del siglo XIX. Increíble, maravilloso. Ajá. El trabajo de la madera es impresionante. Claro. Y estas lámparas, Eli, aquí tenemos tres lámparas grandes que fueron donación del zar Nicolai II de Rusia, siglo XIX, y son plata y oro puro. También están sucias, pero cerca ahora poco más porque están restaurando, si no los limpian y la plata se ve plata, hay piezas de oro que se ve como oro, bien, pero están sucias ahora. Pero cuando los limpian, sí se ve todo. ¿Te das cuenta, por favor, Eli? Las tres lámparas, en la parte alta hay coronas. Sí. En este caso, en la primera, la corona más grande porque en el nombre del zar. Y este mediano, nombre de la zarina, que es la esposa. Y esta corona pequeña, en el nombre de su hijo. Ah, mira qué se bonito. Ve. Mira tan antiguo que son. Qué lindo. Thank you.
primeros árabes que llegaron a Chile se encontraron con gente maravillosa en esta Tierra Santa. Así es, y ahora nos toca a nosotros compartir con ustedes los secretos y tradiciones del mundo árabe. Bienvenidos a Raíces Árabes. Agradecemos a nuestros auspiciadores que hacen posible que estemos con ustedes aquí en Raíces Árabes a través de GTD Manquehue, BTR, Telsur, Mundo y su canal Goza TV desde la quinta región hasta la región de Los Ríos. Además con ICAL Media, Mundo de la Noticia, Melivisión. Hoy estamos en hartas partes, nos está viendo harta gente en Goza TV. Desde la quinta región de Los Ríos. Eso, bueno, eso. Oye, Ivonne, ¿a ti te gusta el fútbol? Obvio. Obvio. ¿Cómo no me va a gustar el fútbol? ¿Y qué pasó? ¿Qué nos pasó? No me digáis nada. Perdió Palestino. Perdió mi querido Palestino ante Audax Italiano. Una derrota contundente, diríamos. Sí. ¿Eh? Hay que tener fe, esperanza. Sí, pero pierde una vez, gana 10 veces. Ojalá. Sí, así que vamos a presentar lo mejor del tetracolor. Palestino en la cancha. Bueno, analicemos un poco el partido, Kiko. La verdad que Audax Italiano en el primer tiempo fue mucho más que Palestino. Y no solamente fue mucho más que Palestino, el marcador de 1-0 del primer tiempo fue bastante mezquino. Yo quedé extraordinariamente sorprendido por la bulla, por la actitud de los jugadores palestinos en que jugaron a lo Cotosierra, jugaron con una involución en el sentido de que siempre se salió jugando, pero se abusó de la lateralización. Palestino jugaba para el lado, jugaba para atrás, pero nunca llegó con sorpresa, nunca llegó con explosión y en cambio leyó muy bien el partido Ronald Fuentes, porque jugando con transiciones rápidas en toda la cancha, con su velocidad, desacomodó profundamente a los jugadores de Palestino, que se vieron sorprendidos en el campo de juego por los ataques persistentes el primer tiempo de Audax Italiano. Palestino tendrá que mejorar muchísimo, muchísimo. Oye, pero si con este triunfo estado en puntero. Bueno, y si hubiéramos ganado la semana pasada, olvídate. Mira, vienen tres partidos que para Palestino son muy relevantes, entre ellos Colo-Colo, le toca con Curicó, el local de la Cisterna. Claro, con Colo-Colo, con Curicó y con Ñublense. Y resulta que Ñublense y Curicó son de los mejores equipos que juegan en el campeonato. Y Colo-Colo derrotó en forma inapelable a la Chile. O sea, Palestino viene, le tocan tres partidos seguidos donde se va a ver realmente, ya en la octava fecha, podremos decir a qué podemos aspirar Palestino. Palestino, si quiere, volvemos a decir lo mismo en la quinta fecha, si quiere ser protagonista, como está jugando, no tenemos ni una posibilidad. Estamos hoy día prácticamente en una buena posición en quinto lugar, pero con equipos que nos vienen pisando los talones, prácticamente octavo o noveno, y si nosotros no tenemos una buena performance en los próximos tres partidos, Palestino, tengo el temor fundado que si no reacciona Gustavo Costa, vamos a pasar algunas zozobras durante este año, porque los otros equipos se han reforzado bien y están jugando muy bien. Y ya Palestino han leído la estrategia de Gustavo Costa y nos están anulando. Entonces, vamos a ver qué pasa. Debemos tener fe, un poquito de fe, porque las cosas se están armando, el vehículo se está armando, faltan algunos toques y poner el equipo a punto. Y yo no sé, pero le creo a Gustavo Costas y le creo al plantel. Sigamos con fe creyendo.
Tú tienes más fe que yo. Yo sí. En verdad, yo creo que se ha hecho un trabajo serio, pero que Palestino tiene que provocar un sacudón, Gustavo Costa, con lo que tiene, y los dirigentes tienen que ponerse las pilas, porque al término de la primera rueda, apenas se abran los fichajes, necesitamos un 9 de calidad. Hay recursos, los dirigentes son un poco porfiados. Todos los pero es que ya no se puede contratar a nadie. No se puede. Al término de la primera rueda sí se puede. Y nosotros sí. Hemos alabado la labor de la dirigencia porque se contrató un buen plantel, se gane o se pierda. Pero la necesidad de un 9 de área es indispensable. Todos los entendidos han planteado que Palestino necesita un 9 de área y al término de la primera rueda, cuando se abra la antes del comienzo de la segunda, Palestino imagino que tendría que prepararse y poder llenar para la segunda rueda los espacios que, desde el punto de vista técnico, indique Gustavo Costa. Así es. Bueno, el fútbol es un deporte, no nos olvidemos, es un deporte que desata mucha pasión. Los paisanos somos apasionados, no nos gusta perder, nos gusta ganar. Cuando empata el equipo nos quedamos con un gusto amargo, y cuando gana somos eufóricos, y cuando perdemos también a veces exageramos, pero ayer Palestino fue superado terrible. Por Audax Italiano, me dolió muy lamentable, y bueno, es fútbol. Palestino en la cancha. Fuerza Palestino, eso tenemos que decir. Fuerza Palestino, si va a ganar el mejor equipo. El tetracolor ahí que está siempre después del partido, en la previa, antes del partido, entregando todos los antecedentes. Muy cierto lo que decía ahí nuestro querido amigo. Hoy tenemos un nuevo director ejecutivo en Raíces Árabes, César Jaue. Ah. Me lo acaba de comunicar por interno Kiko Siave. Y así como él estaba en el volcán y todo, nosotros aquí estamos, nos paramos. ¿Ah? Oye, tenemos mucho espacio para estar junto a ustedes, pero si tienen alguna duda, alguna reflexión, si tienen algún problema, siempre es bueno reflexionar, pensar. La vida espiritual. Exactamente. Es importante. La vida espiritual es muy importante. Y si no, pregúntele al Padre Francisco. La Iglesia Católica Apostólica Romana, el rito del matrimonio no está entendido en la visión profunda de ser un sacramento. ¿Por qué digo eso? Porque los contrayentes es más bien un contrato entre dos personas en la cual no tiene que ser ni siquiera un sacerdote, puede ser un diácono, o inclusive puede ser, acorde a la misma tradición de la Iglesia Católica, puede ser inclusive hasta otra persona, la cual funciona más bien como un testigo de la voluntad de los contrayentes. Y basta tan solo esa parte cortita, ¿ah?, de la ceremonia en la cual se dan el sí, y con eso basta. Eso es el matrimonio en la Iglesia Católica Apostólica Romana. El resto son lecturas y son diferentes cosas, ¿ah?, pero la parte, lo que comprende el rito del matrimonio como tal, es solamente eso. Puede hacerse con comunión, sin comunión, puede hacerse más eucarístico, ¿ah?, como sería la meta para nosotros, como siempre hemos dicho eso, que fuera parte de la Eucaristía, y ahí creemos que va a tener obviamente mucha mayor riqueza o preponderancia. Pero obviamente hay diferencias muy profundas entre el rito del matrimonio de la Iglesia Romana y el rito del matrimonio de la Iglesia Ortodoxa. Muy profundas y muy grandes. De nuevo, el sacerdote es en la Iglesia Ortodoxa el que realiza este sacramento. Si no está el sacerdote presente con la autorización de nuevo y la bendición del obispo, no se puede realizar el rito del matrimonio, el sacramento del matrimonio. Los novios como tal no expresan su voluntad durante ese rito, sí durante el rito de los esponsales, que nosotros hacemos hasta el día de hoy el compromiso. Y ahí sí se les pregunta, qué sé yo, Juanito, ¿quiere casarse con Martita? Sí, perfecto. O quiere, en este caso, ¿quiere llegar a casarse? ¿Quiere comprometerse? Sí. ¿Ya? Y ese rito tiene una importancia. O sea, por ejemplo, una pareja se ha comprometido por la iglesia, después supongamos que se disuelve, ¿ya?, que no quieren casarse, y esa persona después se quiere casar con alguien, no llega y se puede casar. Esa persona se comprometió, dio su palabra. Entonces ese rito
Tiene un peso. Y en ese rito sí se le pregunta. Pero durante el matrimonio no se les pregunta nada a los novios. ¿Por qué no se les pregunta nada a los novios? ¿Cómo demuestran ellos que se quieren casar con algo súper lindo? El esposo y la esposa, el novio y la novia, entran juntos a la iglesia. No tan solo salen juntos, que es lo normal siempre, pero entran juntos a la iglesia. No es que el papá de la novia haga una especie, perdón la comparación, no se me enoje ninguna novia, hace una especie como de delivery, ahora que están tan conocidos los delivery, como que viene el papá de la novia y se la entrega así adelante al novio y entró con ella, como una especie como de presente. No es así. La entrega se hace en la puerta de la iglesia y el novio y la novia, futuros esposo y esposa, marido y mujer, entran juntos como símbolo de decir, sí, queremos caminar juntos este nuevo camino a la iglesia. Por eso es tan importante que entren juntos a la iglesia. A veces hay novias que me dicen, padre, es que el sueño de mi vida es que me entre mi papá a la iglesia. Yo llego y digo, como soy flexible para esas cosas, perfecto, que lo entre 4 o 5 metros. ¿Ah? Donde está esa parte donde ponemos las velitas, ¿eh? Que entra esa parte y ahí se lo entrega, pero necesito que los novios lleguen juntos caminando al altar como expresión de su sí, de decir que sí. Entonces, primera cosa, eso. Después de eso, la postura de la argolla y el sentido de la argolla va a ser diferente. En la iglesia ortodoxa hay una lectura de una parte en la cual la mujer es la que debe obedecer al marido. ¿Ah? Y la gente siempre cuando estoy diciendo eso hace, ¡oh! ¿Ah? Y no escuchan la parte importante. Y dice, maridos, amad a vuestras esposas. El amor, si no existe amor del esposo hacia la esposa, por lo tanto la mujer no tiene un deber de obediencia. ¿Me entienden cómo funciona? O sea, al hombre se le pone de nuevo esta invitación a amar. No digo que la esposa no, pero lo que digo es que aquí hay una jerarquía dentro de la familia. Lore, saltó al tiro la Lore, ¿eh? Como Está hace rato levantando la mano. ¿Ah? amar a sus esposas como Cristo amó a su iglesia. ¿Qué quieres decir con eso? Que es demasiado, o sea, como... Claro, un amor que da la vida, vos. Cristo dio su vida por la Esa es la iglesia. parte que Sí, sí, pues, esa es la sí, importante. no, Ya, absolutamente, esa es la segunda parte, la absolutamente. más... No, pero no tan Sí, solo esa parte, no, yo Lore. A creo que ver. esa es la parte más... O sea, como Cristo amó a la iglesia, sí, Eso. pero amad, el punto es, Claro. hay mucha mujer que me dice, es que mi esposo me dice que según la iglesia yo debo ser obediente. ¿Ah? Y cada vez me dice, oiga, pero pucha, pero es que en la iglesia ortodoxa dicen que la mujer tiene que obedecer al marido. Sí, así como Cristo, así como el marido obedece a Cristo. ¿Cuál es el punto en el fondo? No se hace la voluntad del hombre, sino que el hombre hace la voluntad de Cristo. Por lo tanto, la mujer, una mujer cristiana, también va a hacer la voluntad de Cristo. No se trata de que el hombre, oye, acá estamos casados, mando yo. No ese es el punto. El punto es, todos obedecen la voluntad de Cristo. Pero para que haya cierto orden, ¿qué es lo que se dice en la iglesia? Así como el esposo obedece a Cristo, la mujer obedece al esposo, pero el esposo tiene también que amar a su mujer. ¿Qué pasa si el esposo no está demostrando amor hacia la mujer y la está maltratando así abiertamente? ¿La mujer tiene que estar con él, tiene la obligación de estar con él? No, pues. No, porque él no está demostrando amor. ¿Me entienden el punto? Hay que ser súper, súper, súper fino en poder explicar esto, porque si no, después la gente entiende cualquier cosa y los hombres tratan de aprovecharse. Volvamos al tema del rito, ¿no? La parte central del rito, de la coronación, así se le llama al matrimonio, de la coronación, para nosotros justamente es cuando se ponen las coronas sobre las cabezas. En ese momento ya llegó a la perfección, el rito como tal, ¿eh? El sacramento como tal. Se ponen las coronas sobre las cabezas, Señor Dios nuestro. No es el sacerdote el que corona. Se dice, Señor Dios nuestro, con gloria y honor, coronales. Y ahí se ponen las coronas. Es Dios el que está coronando. Todos los sacramentos, la Iglesia Ortodoxa. El sacerdote jamás dice que él está haciendo algo, no dice yo los caso, yo los perdono, yo te bautizo. Siempre dice bautizas al siervo de Dios, que el Espíritu Santo descienda sobre ti y te perdone y absuelva. El caso de la confesión, o por ejemplo, lo que estábamos hablando acá, los siervos de Dios son coronados, ah, Señor Dios nuestro, corónalos. O sea, siempre es Dios el que lo está haciendo. El sacerdote nos juega un rol ahí importante. Después hay otras partes muy bonitas, lo que explicaba ayer un poco, esto lo de la copa común, que es una parte ¿Verdad? preciosa, preciosa, tomar de la copa común,
Y después de eso hay una danza que es maravillosa, que se toman de las manos el novio, la novia, el sacerdote, y se suman a veces también los padrinos, madrinas, pero basta con que estén ellos y se dan tres vueltas en torno a una mesa, y en esa mesa está normalmente el libro del Evangelio. Otras veces que el mismo símbolo, el sacerdote lleva el libro del Evangelio en su mano, en el sentido que estos dos esposos están empezando a dar sus primeros pasos siguiendo el libro del Evangelio, siguiendo el Evangelio de Jesucristo o teniendo el Evangelio como eje. Da lo mismo si está sobre la mesa o si el sacerdote lo lleva en su mano. Se ocupa cualquiera de esas dos formas, ¿ya? Entonces, hay diferencia entre el rito de la Iglesia Católica, nuestro rito, muchísimas, no más o menos, muchas, desde el punto de vista ritual. Hay diferencia desde el punto de vista del sentido del matrimonio entre una iglesia y otra, también las hay. La meta del matrimonio en la Iglesia Ortodoxa es la santificación, eso es. Y eso no está descrito de esa misma forma en la Iglesia. En la Iglesia Romana, como fue una iglesia que pasó a ser parte de un Estado, un Estado que tenía un sistema legal muy rígido, muy duro, por lo tanto el matrimonio adoptó, el matrimonio empezó a transformarse más y más en un tema legal, un tema contractual. Por eso son los contrayentes, ¿entienden? Que tiene ese sentido. Por eso se firma un acta. Ustedes han visto en el matrimonio de la Iglesia Católica. La Iglesia Ortodoxa no pasa por ahí el tema, ¿eh? De la misma forma, la disolución del matrimonio en la Iglesia Romana es un tema mucho más legalista que para nosotros. Para nosotros es un tema totalmente pastoral. No pasa por un tema legalista, ¿eh? Por un tema, no sé, de abogados, de una corte, de las pruebas, un tema pastoral. Si la pareja no está llegando a la santificación y han luchado por eso y no hay caso para llegar a la santificación, ahí se entiende el tema del divorcio. Entonces, yo diría, hay en este sacramento, en todos los sacramentos tenemos diferencias bastante importantes con la Iglesia Romana, pero en este sacramento hay diferencias rituales que obedecen a diferencias más profundas. Bueno, siempre es importante reflexionar en la vida, ¿eh? Yo fíjate que en la ducha normalmente es cuando ordeno un poco, pues de repente andamos tan locos que ahí en la ducha es donde estáis obligados a estar tranquilos y pensáis, como que ordenáis el día. Ah, no, yo en la noche antes de dormir, cuando rezo. Bueno, siempre es bueno, por la eso... La vida espiritual. La vida espiritual. Tal cual. Oye, estamos llegando al final. Sí, se hizo cortito. Sí, ¿cómo te has sentido...? Como panelista de este programa. La verdad. Sí, la verdad. Demasiado cómoda. Qué bueno. Me siento como en mi casa. Es que estamos en tu casa, quiero decir que vos nos dijo, no, el primer programa, y lo hicimos aquí. Y la verdad que no hemos echado de menos al Kiko para nada. Villarrica es un buen lugar, Kiko. Sí. Se podría quedar allá. Ay, pobrecito, no, que vuelva. Que vuelva. Se echa de menos. Ya, la próxima semana va a estar con nosotros Kiko, sí, Ivonne, vamos a estar con una invitada tan... Oye, la invitada buena. 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 Simpática la Marcela. Harto cuento la Marcela, tiene... pero es trabajólica. Es trabajólica y hizo harto por la mujer. Muchas cosas por la mujer, por Chile. Súper bien. Por los niños, por los jóvenes, por los adultos mayores, por la identidad de género. Por la inclusión. Por la equidad. Por las mujeres. Y por la inclusión. Por la inclusión, obviamente. Para personas con discapacidad. Exactamente. Súper bien. Y ahora está en lo mismo en las empresas. Mundo privado. Lo hemos pasado bien, ¿eh? Sí. Como que no tenemos bien. Ganas de despedirnos. Nos van a cortar. Córtennos nomás. Córten, sigamos con el córten. Próximo. Sigamos con el próximo. Chao. Que estén muy bien. Gracias.